Estos primeros días de mayo continuamos sin grandes cambios. Estamos hablando de condición cálida, calurosa, baja la probabilidad de lluvias por lo menos hasta el día de mañana jueves. A partir de viernes vemos la posibilidad de algunas precipitaciones de manera dispersa sobre el Chaco paraguayo y también el centro y sur de la región oriental. En tanto que el resto del país presenta aún condiciones de muy baja probabilidad de lluvias. Por otro lado, hacia el sábado, estas lluvias van a ir intensificándose nuevamente sobre el centro y sur del Chaco paraguayo, inclusive con tormentas eléctricas puntualmente intensas. Hablamos también de que el centro y sur de la región oriental nuevamente con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas a lo largo del día. De igual manera, luego de estas precipitaciones seguiría el ambiente cálido a caluroso, ¿verdad? Así que no hay un descenso de temperatura propiamente dicho. Teniendo en cuenta que estamos en otoño entrando ya de a poquito en lo que es invierno, pero sin embargo las temperaturas todavía se presentan altas, ¿verdad? Exacto. Bueno, en realidad todo el mes de abril se dio un déficit muy marcado de precipitaciones en todo el territorio nacional. Al igual que temperaturas medias por encima de valores normales. Esto debido a tres factores que estuvieron interactuando en este sector del continente: el flujo de humedad del sector norte, que fue muy escaso, cosa que no contribuyó a que se dieran precipitaciones, también un sistema de bloqueo, un sistema anticiclónico a niveles medios y altos de la atmósfera que persistió durante todo ese mes, y eso también imposibilitó a que los frentes fríos puedan llegar hasta este sector, hasta latitudes. Hablamos entonces de que los frentes siempre estuvieron en el sur y centro de la Argentina, pero no tuvieron la suficiente fuerza, por así decirlo, para llegar hasta aquí, ¿verdad? Este patrón ya va rompiéndose, vemos que nuevamente el flujo de humedad del sector norte va reponiéndose, este patrón de bloqueo que habíamos tenido también va desplazándose, y esto va a dar lugar ya a las precipitaciones hacia el fin de semana, y posteriormente también estaría posibilitando que los frentes fríos puedan llegar hasta nuestro país. ¿Hay una estimación de hasta cuántos grados podría llegar el frío en este año? Bueno, hablar de valores exactos es bastante difícil, casi imposible en realidad, a no ser que sea a corto plazo. Pero en lo que resta de esta semana, como había mencionado, no hay un descenso, no hay ingreso de un frente frío. Pero en el caso de que llegue a entrar un frente frío con una masa de aire bastante diferente a la que estamos teniendo ahora, entonces el descenso va a ser muy marcado debido a que está muy seco el ambiente, ¿verdad? Entonces eso ayudaría a que el descenso que pueda generarse sea bastante intenso.